desde ahora y hasta las 14 horas. Somos Efímeros. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¡Ah, bueno! Estaba dormida la chica, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, buenas tardes, buenas tardes. Estaba dormida, hoy digo, caminando por una calle de... Por una calle. Sí. Vengo haciendo un comentario, por el tema de una moto, qué sé yo, y digo, el otro día fuimos a la cancha. Y se da vuelta y me mira y queda seria. Que se te quemó la plancha, me dice. ¿Cuándo se te quemó la plancha? El otro día. No, vos no tenés que corregir. Tenés y que después seguir. Me decía, pero si vos dijiste que se te quemó la plancha. No, dije el otro día, fuimos a la cancha. Vos tenés que seguir. En esos casos. Sí, buenas tardes, ¿eh? Ah, sí, buenas tardes. En esos casos tenés que seguir, sí, se me quemó la plancha, no sé, bueno, ¿me entendés? No tenés que, porque podés provocar un shock violento. No, lloró media cuadra. Claro, sí, y te tocó a vos entonces. a uno acá lo anoté, Bueno, bienvenido. Ya venía por el teléfono. Claro, sí, imagínate. Ahora me debe una grande de la entrada. Claro, y la que te hizo hoy, hace un ratito que presencié, fue muy dura. Y además lo que dijo después, ¿no? Claro, claro. Esta semana lo perdés. Sí. Lunes o martes lo perdés. No pienso salir ni una ni más. Y si salgo no llevo el teléfono. No llevo el teléfono. Bueno. No, pero después me voy a decir, ¿por qué no me escribís? Porque no tengo teléfono. Claro. A ver, vos no deseaste que yo lunes y ahí martes está. Lo perdiera. Yo no lo llevo. Listo. Ahora, que te conteste los mensajes, ¿sabés quién? Escúchame. Cador. Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Gracias por estar. Prestándonos la oreja en este ratito, en este programa que dimos en llamar Efímeros, en nuestra radio líder, líder, la 100.9 de San Martín. Tenemos una consigna, así que si quieren ir dando las vías de comunicación. Curo, tu laburo. Tenemos el 4753-5433 y el 7, perdón, 4754-0507. Mensajito o llamada, por favor. Tenemos una línea de WhatsApp. Que solo Robert lo sabe. No, en este momento no lo tengo. Es el 11-70-16-32-59. Es el WhatsApp de la radio, ¿eh? Lo repetimos otra vez. Lápiz en mano, papel y anotamos. 11-70-16-32-59. Porque... Estoy acá. Sí. Yo tengo mi celular y tengo el WhatsApp. El WhatsApp y ahora te estoy mandando un mensaje. Esa vocecita me mata. Sí, y bueno, esperemos que llegue un mensajito de él. Un mensaje. La consigna de hoy, la infidelidad, ¿se perdona? Según. Y hacemos el consabido análisis mental que le hacen todos, aunque no llamen, y se pongan a pensar si se perdona, si perdonaron ahora o si lo perdonaron. Ahora va a aparecer alguna, ¿me perdonás? Más o después menos. Del ejercicio mental, el otro, sin saber, va a venir a mina. Ay, papi, ¿me perdonás? ¿Por qué? Y después, ¿se perdona pagando con la misma moneda? Nah, si se paga con la misma moneda es una guerra después. Bueno, ¿cómo queda después? Muy caliente. Todo en cuestión de pareja, digo, el ¿no? que fue engañado, muy caliente queda. Y, si pagaron con la misma moneda y dijo, bueno, mirá, estamos uno a uno, ¿seguimos? Ah, después claro. Pero claro. También sería, ¿no? Mira, yo en mi caso, voy a hablar en mi caso personal, si a mí me piden pagarme con la misma moneda, directamente no lo hago. Algo que se sienta más basura que yo. ¿Entendés? Claro. O sea, no, yo no pago con la misma moneda, yo dejo. Claro, dejás. Claro. O sea, no la perdonás directamente. No, ahí no está, bueno, ese es el tema. ¿Y cómo queda no? El tema si después continúan por alguna razón? No sé por qué razón, no sé si es por costumbre, por confianza. Yo creo que no se continúa, imposible. Bueno, y otra pequeña consigna dentro a de ver, esto. No. Y si vos, por ejemplo, ves a tu amiga Hugo, amigo, y en la pareja de tu amigo Hugo, amiga, ¿está bien?
En una situación que vos te das cuenta que le estás siendo infiel a tu amiga o tu amigo, ¿qué harías en ese caso? ¿Te harías ver? ¿Le dirías a tu amiga o a tu amigo que viste a su pareja en tal situación? Digamos. No, creo que no es un tema como para meterse. Es una cosa entre ellos. Si se tiene que enterar, que se entere por otra, no por boca de... ¿Pero te harías ver en caso de que estuvieras, no, por ejemplo... En caso, no. No te harías ver. No. ¿Vos te harías ver? Aunque me viera, muere en mí. Está bien. O sea, ¿no le dirías a tu amigo o no, amiga que no, su pareja...? A ver, yo tengo un amigo de la vida, casi hermano, y veo que la mujer está en un renuncio. Y bueno, qué sé yo. No, en ese sentido, en ese caso, yo me cayó la boca. Tampoco hablan con la persona. No. Está bien. Bueno, esas no. Son... Y en caso de que la persona me haya visto y se acerca para decirme, che, Robert, vos sabés... No digas nada, yo no sé nada, yo no vi nada. Está bien. No tengo por qué decir nada que el otro no quiera escuchar. Si lo considero amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Considero amigo, yo no te voy a decir nada que vos no quieras escuchar. Si el día de mañana te enterás y me decís vos lo sabías, sí, te voy a decir que sí. Me voy a hacer cargo de que lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quiero lastimarte. Claro, que vos te lastimes. Por ahí se toman esa parte de que se resienten con uno por no haber hablado. Bueno, pero ponele que se resienta conmigo, pero yo me quedo tranquilo. Que no dije nada y en ese momento... Que no influiste en ningún tipo de decisión. No quise lastimarte. El enojo de él y bueno, en algún momento se le pasará, si se le pasa. Y si no, se verá cómo se sigue. Bueno, insistimos, los teléfonos... Son el 4753-5433 y el 4754-0507. Muy bien, esa era la consigna que la quería tirar ahora como para que algunos hagan ese ejercicio mental de verse en una situación, de saber si lo perdonaron, si perdonó, simplemente eso, porque sé que no todo el mundo puede llamar por teléfono, algunos nos están escuchando, están trabajando. Tampoco daría a entender nada. Tampoco darías a entender nada. No. ¿Y qué lleva a una persona a ser infiel? Decime. Yo creo que el primer motivo, digamos, puede ser el estar mal con la pareja. Me parece que en un cimbronazo, en una crisis, puede que se confundan y caigan en una infidelidad. Más allá de que después se arrepientan. Yo he visto parejas que están re bien y uno de ellos fue infiel y lo que dijo fue que la mujer se dedica a cocinar, a limpiar, a cuidar a los hijos y a la hora de... No, pero eso es un enfermo. Estamos hablando de gente normal. Bueno, pero es la opinión general de los hombres, pues yo no hablé... No, habla por vos. No, estoy contando lo que a mí me respondió. Pero no generalices. No, pero ese chabón tiene un desfasaje mental. ¿Sí? ¿O no? No, tiene un desfasaje mental. A ver, ese es el prototipo del maltratador, del hombre pegador. No, este no era maltratador, ¿eh? Es más, la mujer le dijo, todo lo que vos desees y tenés ganas de hacer con la otra persona, pedímelo, a ver si yo soy capaz de dártelo. Como no lo pide, él no sabe si la mujer está capacitada para darle lo que la de afuera le da. ¿Entendés? No, pero eso sí, no, bueno, pero es un caso muy particular. Es un caso muy particular. Muy general para mí. No, es particular, porque no todos son así. General es que quiere decir que todos son así. Sí. O la gran mayoría. No todos son así. Por eso te dije que no todos los hombres piensan. Esa sonrisa, con esa cara, mirándome, sí. Ese bueno, ¿viste? Diciendo. ¿Viste que hay un ejercicio mental? En cualquier momento te engancho. ¿Viste que hay un ejercicio mental? No hace falta, a ver, ni investigar, ni nada para saber si el hombre te engaña. El hombre solo se vende.
solo se vende el hombre. Todos, en general, se venden solos. Cuando están engañando a la mujer, solo se venden en actitudes, en hablar, en la manera de que cambian un montón de cosas. Pero además tiene que ser notorio. Si vos tenés otra relación, a ver, vos salís de tu casa y dices, me voy a trabajar. O me voy a tal lugar, tardo 3 horas. Y tardo 4. O sea, tiene que ver algo notorio. Bueno, ¿cuántas veces saliste por 3 horas y tardaste 4 y no tiene nada que ver con una infidelidad? No, pero yo digo un tiempo, ¿no? Pero sí, digamos, todos los días estás tardando ahorita y medio. Turno, pero no fuiste, un turno rápido. Claro, no fuiste donde tenías que ir. No fuiste donde tenías que ir. Me dijiste que ibas a tal lado y no fuiste. O sea, es notorio. O sea, hay cosas que se notan. Sí, la verdad. Hay cosas que se notan, los comportamientos. A ver, vos estás en la cama con tu amante. ¿Amante o pareja? No, amante. Amante. Vos sos casado. Sí. Estás en la cama con tu amante y te pasas 2 horas con tu amante. Seguramente a la noche vas a estar. A menos que tenga 20 años y que pique cascote con la Charlie. Sí. Pero si no, se nota. Es muy estúpido pensar que la mujer no se va a dar cuenta. Pero, es muy estúpido. Pero esperá, si tampoco tenés 20 años, tampoco todos los días está pipe, pepe, pepe. O sea que hay un tiempo también que podés utilizar. No, pero es notorio. Cuando tenés... Seguramente. Cuando tenés algo fuera de tu casa. Se nota. Se nota, ¿no? Se nota. Y si no se notase, si fuera una aventura de momento... No, igual, ¿es aunque infidelidad sea una también? Aunque sea una aventura de pero momento. Pero es infidelidad. Y sí. Ah, sí. Ah, sí. Igual le sacaste la tanga a vos, flaco. Mira. No. ¿Por qué sacarla? Se puede correr. Bueno, le corriste la tanga a otra. Bueno, está bien. Correrla es lo mismo que acto, sacarla. El preciso acto de enganchar el elástico con el dedo y dejarla afuera. Sí, no. ¿Cómo? Ya es infidelidad. Bueno, el cómo de Pablito Martínez en la operación técnica. No entendió bien eso. Pablito, no es lo tuyo. Lo tuyo no es infidelidad, porque no tenés algo fijo. Vos entrás en la semana a un huesito, así un ratito cada uno, pero no, nada que ver. Y te le da lo que claro. Tiene platos del menú especial. Sí. Siempre. Tenía uno acá, ¿te acordás? Tenía uno. Sí. Una peticita media loquita. Sí. No, nunca se hizo cargo. Nunca se hizo cargo. Ponía el piloto automático en la radio. Bueno. Salía en programas grabados y no se daba cuenta. Ponía rock and roll cuando tenía que ir a otro programa. Bueno, acá me llega un mensajito, sobre lo que estamos hablando del polaco, justamente. Buah. Dice... Esto es así, dice. Si yo veo la infidelidad, lo primero que hago con la tecnología de hoy, filmo, saco fotos y demás. Eso me va a permitir que tengo enganchada o enganchado de su... Bueno, o de sus a quien sea, Así que el polaco lo mira por el lado de la extorsión. Un paparazzi. Escuchemos una buena música. Ahí estamos. Pero la criatura bebé. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama? ¿Bailemos? Baila conmigo. Baila conmigo. No, báilame. Báilame, Nacho. Dedicado a... Después lo decimos. Dale. Este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa. Con esa curva que me mata. Una mirada que me ataca. Y unas ganas que me da. Bailando, seduciéndome. Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose al ritmo de la música, jugando y conociéndose, bailando, fusionándose, en fuego van prendiéndose. Quiero bailar con
ritmo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata. Besito, mójame. Un besito en la boca. Con tu cintura goce. Tu cintura que provoca. Con ese swing atrápame. Estábamos escuchando Báilame, Nacho. Se separó, ¿no? Porque antes estaba Chino y Nacho y al final quedó sí, Nacho solo y el Chino se fue. Ah, El Chino volvió a China. El Chino volvió a China. Esto dedicado a Evelyn, con mucho cariño. No sé si lo pidió, no sé si le gusta, pero... Sí, le gusta. Y a Kevin también le gusta. Bueno, Kevin lo baila, Kevin, entonces... lo baila muy bonito al Báilame. Habrá que filmarlo a CNN bailando al Báilame. Sí. Bueno, en el Día del Camionero, che. Hoy es el día del camionero. Moyano, ¿eh? Un saludo a Moyano, nuestros amigos de la Barra Independiente. Sí, al Bebote Álvaro también otro saludo que debe estar. No, ese no tenía nada camionero, pero manejaba todo lo que era micro de la. De todas las hinchadas, ¿no? De la Independiente. Era el micrero de toda la zona. Yo me enteré que le llevaba a las 12. Era con pinche de la. De, todo, estaba de Diceo, le llevaba los micros. Sí. Él manejaba todo lo que era el transporte. Hablando de Boca, mañana Boca River, ¿eh? Sí, ah, lindo partidito mañana, ¿eh? Este, partido lindo, River y Lanús, se quedó un poco River, durmió, Lanús con muchas ganas, y bueno, quedó afuera. Sí, pero muy polémico ese, el VAR ese para mí. Sí, y bueno, ahora va a depender del referí, no sé, vos lo podés pedir como jugador, como técnico, ¿cómo es el JTS? Explícamelo, vos sabés. Lo pide el árbitro. Esperá, lo pide el árbitro, pero... Son 7 árbitros que están ahí... En cancha. 3 en la cancha, sí. El cuarto y 3 que están mirando televisión. Está bien. Pero, ¿y si ven alguna cosa rara lo que están mirando televisión, cuando le avisan? Cuando el árbitro no está seguro, pide el VAR. Pero el árbitro lo pide. El árbitro. O sea, como jugador yo no puedo pedirlo. No, vos lo podés pedir. Y el técnico mío tampoco lo puede pedir. A ver, Gallardo se cansó de pedir por el primer penal de River y no le dieron bola. Tiene que ver con las dudas que pueda tener el árbitro. En jugadas puntuales, ¿no? Como el penal de... Sí. De Lanús. Este, así y todo, el árbitro va, mira la jugada, le dio el penal a Lanús. Pero si de arriba, los otros tres árbitros que están mirando el partido y le dicen al árbitro, fue fuera de línea, queda a criterio del árbitro. Si el árbitro no lo vio fuera de línea, no lo cobra. Ah, o sea que tiene incidencia. La palabra siempre la tiene el árbitro. Bueno, o sea que seguimos la misma. No, es peor, porque le sacan, claro. Te paran el partido 3 minutos, te lo enfrían, si hay 4 jugadas seguidas, el partido se te para 6 minutos, se enfría, se pierde ritmo, esos 6 se recuperan al final, que no es. Claro, bueno, pero sería bueno si bien utilizado cuando pega una pelota de la raya para atrás, que
de la raya para adelante y que te lo cobren o que no te lo cobren. Bueno, para eso va a ser, no sé, pero acá en Argentina, no sé. Acá va a haber este... Acá va a haber piña. Acá... Está bien. Acá va a haber piña. Está bien. Bueno, el Bar se lo pusieron a Huracán ayer. Se chuparon todo, ¿no? Vinieron en pedo, dos. Viajamos a Mendoza y nos venimos en pedo. Bueno, que no sé. 2-1 perdió con Godoy Cruz. Ah, y escuché Radio New Will, le venía contando Radio New Will de Mendoza, porque acá es raro también, acá en Argentina, acá en Buenos Aires. No, pero ¿qué pasa? Mendoza, ¿dónde queda entonces? ¿Ves lo que es hablar? Yo te dije. No es así. Repito. ¿Vas a terminar de reírte de mí? Sí, ya está. No, además no, de lo que dijiste. ¿Dónde está la diferencia? Y porque Mendoza está en Argentina, no sé. No, de que te mandaste. Estás riendo de mí. Bueno. No había acá en Buenos Aires. Bajé la aplicación. 3-4 aplicaciones bajé. Bajé la aplicación de Mitre. Bajé la aplicación de Radio Continental. Bajé la aplicación de ESPN. Y bajé la aplicación de AM550 de Radio Huracán. Ninguno lo transmitía. Le digo a mi hijo, fíjate, a ver, buscá una radio de Mendoza. Y no me acordaba ninguna. Digo, yo no sé si todavía existe porque hacía mucho que no la escuchaba. La escuchaba cuando andaba por aquellos lados. O por ahí, en esa zona, Mendoza, San Juan, el norte de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, ¿se escucha? De esa radio. Hasta San Luis llega bien, perfecta. Claro, pero después la escuchás medio con interferencia, pero se escuchaba. Sí. Ahora debe ser mejor porque ahora como la claro, se por internet, supone que claro. Se escucha mejor. Pero yo no sabía si existía todavía, porque yo lo escuchaba hace muchos años. Radio New Will. Radio New Will, sí. Radio New Will. Radio New Will era una estación retransmisora de Radio Aficionados. La vez pasada hablábamos de claro. Radio Aficionados. Cuando, en aquella época, cuando José María Muñoz se comunicaba con la con la base aérea Vicecomodoro Marambio de la Antártida, Radio New Will de Mendoza era un enlace. Mirá qué importante que era la radio, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, yo le digo, buscá New Will, N-I-H-I-L, New Will de Mendoza, si está, seguramente. Lo transmite. Y lo enganchamos. O sea que escuchamos Godoy Cruz. Huracán por Radio New Will de Mendoza. El relator, un mendocino. Maestro, mendocino. Sí. Mendocino y hincha del Tomba. Sí, sí, sí. O sea, ni sabía con quién jugaba. No. Nunca nombró a los jugadores. Eso. Cuando la pelota la tenía Godoy Cruz, estaba defendiendo o estaba atacando, relataba la jugada. Claro. Cuando la pelota la tenía Huracán, hacía el comentario. Pasaba publicidades. Hablaba de qué iba a pasar con Godoy Cruz en las copas, cómo tenía que ser. Y después saca al arquero de Godoy Cruz. ¿Y los otros lo juegan? Un capo. Un capo. Y las publicidades, yo venía. El almacencito de Don Pepo, de que no sé. Está muy bien. Es muy buena. La verdad que no escuché cómo jugó Huracán. No, porque no te lo Juan relató. Chope, no tiene que estar ahí. No tiene peso para jugar en primera división. A este muchacho, cuando le pongan la camiseta de Boca, le va a pesar la bombonera. No puede jugar, Toranzo tampoco. Pero no sabíamos cómo estaba jugando. Porque no lo relataba. Sabía que no se llevaba bien ni con Toranzo ni con Guancho. Claro, no, tampoco. Villalba lo echaron. Bien hecho. No, sabés, estuvo como 15 minutos hasta que se ve que agarró la pelota a Godoy Cruz y siguió el partido. O sea, que tampoco lo escuchaste. No, escuché Godoy Cruz. Ay, ay, ay. Bueno, hoy también es el día de la portera de los colegios, de las escuelas, ¿eh? No de las porteras o de los encargados del edificio. Simplemente es el día. El portero de escuela. De portero de escuela. Un beso grande a Silvia, entonces. Sí, son auxiliares. Ahora tienen un rango. Son auxiliares de la educación. Y hablando de fútbol, en 1967 se cumplen muchos años ya, muchos. Racing campeón. Sí, Racing campeón, le ganó 1-0 al Celtic. Celtic en Uruguay. Sí, en Uruguay con el gol de Cárdenas que... Sí, todavía lo sigue pateando. Sí, es como vos decís, en algún momento va a pasar por arriba. Y ahora dicen que el gol de Pucineri también, en algún momento la va a sacar el arquero, porque siempre contamos eso. Pasan ese. Y bueno, están enojados los hinchas de Racing.
Che, bien Independiente. Sí, sí, está jugando. Qué partidazo que jugó Independiente. Para la verdad, sí, para sacarse ese sombrero. Sí, jugó muy bien todo. ¿Sí? Yo vi, no vi el partido porque creí que jugaba más tarde. Fue un equipo de 11. Sí. Fue un equipo de 11. Celebro la alegría del Burrito Martínez. Hizo un gol cuando muchos no lo querían y lo criticaban y qué sé yo. Bolan lo llevó Independiente, le dio lugar y un golazo del Burrito. Gigliotti, otro maestro. Lo que está jugando en Independiente, lo que le está haciendo jugar Jolan Independiente, me parece que nadie lo vio. Sí, lo está. Tiene más o menos, tienen una idea de juego de la mitad para adelante. Quizá para atrás. No, pero atrás bien, atrás bien. Yo no lo veo tan mal como dicen. No, por lo menos ese partido no lo vi tan mal. Campaña también. Mucha seguridad. No, lo vi bien. Sí. Ojalá que sigan lejos. Y ahora jugamos en Córdoba. Ahora jugamos en Córdoba. ¿El domingo jugamos? El domingo. Sí, bueno. Bueno, nada, quería decir esto de Racing también para que no digan que hablo nada más que de Independiente y que vos de Huracán. Contamos lo de Racing, esto pasó hace muchos años. Tenemos del 67 hasta hoy, tenemos muchos años. ¿Qué quiero decir con esto de muchos años? No, pero ganaron algún campeonato por acá local, ganaron. Sí, 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 con Mostaza y con Coca después. Sí, no, de afuera no. Sí, ahora falta Pepsi o algo de eso. Que lo saque. Y bueno, a la copa que está jugando Independiente, Pepsi, ¿viste? Si ellos salen campeón con Coca, nosotros podemos salir campeón con Pepsi. Chivitos. ¿Y vos qué contás de tu Boca? Contenta. Ay, sí, obvio. Muy contenta. Sí, ¿qué decís contra River? ¿Cómo lo ves? Y el River, como viene, me parece que Boca le gana 1-0 mínimo. Mirá que River, la goleada que se come, se la come. Espera, puedo. Te voy a dar. Que le gana 1-0. Mínimo. Mínimo, sí. Qué seguridad. Bien. Qué seguridad. Bien. ¿Por qué no? Es el equipo. No. Equipo, no, voy está a tirar perfecto, por... está perfecto. Sí. ¿A tu criterio quién pensás que va a ser el gol de Boca? No me importa quién lo haga. No sé quién lo va a hacer, pero va a ser uno. ¿Quién ataca? El arquero. El arquero, obviamente. Sentado en una silla. ¿Qué te pasa hoy? ¿Todavía está? Me muero. Vos también haces cada pregunta. ¿Por qué están así conmigo? No, pero vos le preguntás. Pero te regalás solo con los comentarios. Solo te regalás. Das lugar a que uno... Bueno, está bien. Una, déjame. ¿Qué? ¿Cuál es el? ¿Cómo se llama? No sé, no me pregunte los nombres. Yo soy fanática del equipo, pero los nombres no me acuerdo de ninguno. Claro, no importa quién haga el gol. No, mientras sea de Boca el que lo haga. Si lo hace Rojita, ¿qué? En la última fecha vamos a ir a la cancha, te invito. En público, al aire, te invito. Te voy a llevar a la cancha. ¿Me vas a pagar vos la entrada? Sí. ¿Sí? Yo te pago la entrada, el chori. Que está por YouTube, Yo te pago la entrada, el chori, lo que vos quieras. Y yo hago ruido. Pero en la última fecha, vos venís conmigo al Duco. ¿Con quién juegan? Al Duco. Boca. Con Boca. Por favor, que soy con un microcito si pueden seguir ustedes. Con Boca juegan. Jugamos. Con Boca. Y vas a venir a la cancha. Vale. Porque para ese partido... ¿Quién vaya a estar? Supongo en... No, hinchada visitante no hay. ¿Cómo que no? No, si no se juega en el fútbol argentino con visitante. Únicamente los partidos de Copa y alguno. Va algún que otro neutral. Pero no. No, vas a venir a la popular de Huracán. Pero voy con la camiseta de Boca. Ah, sí, vas a durar lo que un no importa, pedo en la mano. No importa, al menos hice presencia. ¿Vos tipo? No, yo me lo imagino. Está jugando la ruleta rusa. No, yo me lo imagino. En la Bonavena con la camiseta de Boca. Claro. No, yo te diría que no. Duro lo que un pelado en la nieve, ¿no? Sí, olvídate. Olvídate, no duras Escuchemos nada. Escuchemos una buena música. Lo lindo sería que para donde vayas gritando fuerte, pero así sabemos dónde caes. ¡No! Vamos a escuchar a Los Redondos, Juguetes Perdidos. ¡Gol de gol!
Estábamos escuchando Patricio Rey, Sufre Redonditos de Ricota, Juguetes Perdidos. Esto pertenece al álbum Luz Velito del año 1996, que fue presentado por primera vez en Cemento, algún reducto que había allá por cerca de Constitución. Y también, ¿Constitución estaba? Sí, en calle Humberto Primo. ¿No? Sí, pero sí, Constitución, a los fondos de San Telmo. O San Cristóbal, por ahí, ¿no? Sí. Por esos lares. Y además fue la música de despedida de una serie que yo, de una tira que yo miré, que me gustó mucho, El Puntero. El Puntero cierra con... Sí. No sé de qué te reí. Que se asustó de su propio teléfono. ¡Atendé el teléfono, pide! No, es que lo miré y no es mi teléfono, es un sonido del teléfono, pero no es que me llaman y me dicen nada. Mi teléfono no. El mío tampoco, mirá, no me llegó nada, mirá, ni uno, nada. Sí, tiene sonido raro que me avisa cualquier otra cosa, pero... Che, flaco. No me avisa lo que me tiene que avisar. El sábado que viene vas a tener que ir dos, porque si no uno no alcanza. Sí, y aparte no arranquemos temprano. No. Más o menos. Arrancamos con el programa y a lo mejor llegamos de última. Pero si arrancamos... Vamos a tener que arrancar a las 13 horas 01 minuto. Sí, ¿no? Sí, para llegar. Bueno, nada, todo esto, ¿sabes quién lo pusió? No. Julikit. Todo en indumentaria para tu bebé, recién nacidos, prematuros. Tenemos muchas ofertas y promociones en Julikit que nos encontrás en Ferry Crazy, ruta 8, 9141, frente a... El Hospital Bocalandro. Y a pasitos de... La Terminal 78. Muy bien, ahí entras. Simplemente cuando estás en la puerta levantás tu vista, vas a encontrar banderas. Bandera azul, ese es el pasillo, puesto número 21. Gracias, Julikit. Frente a la estación nueva del Metrobús, Bocalama. Ajá, sí, tenemos el Metrobús en esa zona, lo terminaron rapidito. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Lo están terminando, porque las colectoras después no las terminaron, pero quedó lindo. No, de a poquito están terminando, pero... Las plantitas van a quedar lindas. Sí. Sí, no se las... no se las van a... No, en algunos lugares sí, ya se le afanaron unas cuantas. Vos ves los lugarcitos que quedaron vacíos. Porque son lindas las plantitas. Sí, son muy bonitas las plantitas. Claro. Pero no son los la purretada, que se la lleva. No, son las viejas, esas que le gustan las plantas. Sí. Tiki, entran con una palita. Esta me la llevo. Como están caritas, ¿viste? Entonces claro. Es más fácil ir a buscarlas ahí al Metrobús. Sí, no le echemos la culpa a los pibes ahora. Porque... La vez pasada me llevó mi hijo a recorrer el Metrobús, está bueno. Hicimos dos estaciones con el Metrobús, el moto. Es moto. No son muchas paradas, creo que son 5 o 6 paradas. Son 6. Sí. Pero está bueno, quedó muy bueno. Quedó muy bueno. O sea, lo que agilizás en ese pedacito, cuando llegaste a la rotonda de Márquez, olvídate. Sí, pero bueno, tránsito. Cuando viene la rotonda y tiene el Metrobús, queda lindo. Sí, dice. Igual esa zona, ahora con el Metrobús se valorizó un 30-40%. Sí, olvídate. Sí, ese no es el mío, No, este es mi hijo, el hoy. Claro, ¿algún comentario que nos quieras hacer? Sí, que te vas a venir en la radio. Está bien, le agradecemos, decirle. Que te vas viene la radio, pa. ¿De ahí salís a pasear o qué onda? Te voy a contestar en vivo, estamos al aire. No, sí, no voy a pasear, me voy para casa. Me voy a poner el delantal, me voy a poner el pañuelo en la cabeza y me voy a dedicar a limpiar. A ser de Juanita. Bueno, tengo el santoral de hoy, por si alguno tiene algún conocido. Amado. San Carlos. San Carlos. San Carlos. Escucha esto, Barromeo. Que no era tan santo. Barromeo, ¿qué haces? Por eso. No era tan santo. No, ahí está. No era tan bien, santo. Bien hoy. Bien, ¿cómo está? Hoy espectacular. Espectacular. Lo digo, ya sabes. Yo me parece que estoy de más. Boludo. Pero te estoy diciendo. San Carlos, y no era tan santo, Barromeo. Entonces, hay dos formas, o barre y y también o meo en el barro. Dice, sí. Ja, joya, saludos a la radio. Te vamos a saludar todos, estamos en el aire, el turco te va a saludar. Eloy, un gran abrazo, así que bueno, ya sabes a dónde encontrarnos, podés poner la 100.9 y escuchar un pedacito ahora que estás... cómodo y en tu casa. Exactamente, escucharnos y después darnos tu opinión a ver cómo estamos saliendo. Sí, pero escuchanos, no dé ninguna opinión porque ya sabes. No, pero eso te digo, no está en casa, está trabajando. Ah, ¿está trabajando? Ah, bueno mejor, va a estar más cómodo para poder escuchar. Con la aplicación de la radio. Tenemos también una página, Efímeros Online.
los 365 días, sí, las 24 horas. Está cerrada por cuestiones personales, pero sí, pueden mandar comentarios. Perfecto, muy bien. A ver, aparte del santoral que te tiré, te cuento que en 1913, un día como hoy, fallecía Luis Augusto Huergo. Ah, mirá. ¿Qué hacía el chaboneto? Porque hay una avenida ahí, el ingeniero Huergo, que claro, era ingeniero. Claro, fue el primer ingeniero justamente recibido en la Argentina. Ahí en el Bajo. En el Bajo es ingeniero Huergo, la que está antes de Puerto Madero. La avenida, Puerto Madero, digamos. Sí. Es la avenida nueva, la paralela a Alem. Sí, paralela a Alem, y después viene la otra que se llama, no sé qué mina, una mina junada, que no me puedo acordar nunca. Que es intransitable porque no puede doblar. Azurduy, No. No, no sé. Sí, bueno. Porque este lugar tiene todo el nombre de mujer. Sí, sí. Viviana Herrera, creo que. Viviana. Bueno, y después no sé qué nos queda, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo. Tenemos acá unos minutitos, son y 43. Me había acordado, ¿sabés qué? Pero muy chiquito. Dale. Muy chiquito. Como siempre. Sí, no, a veces más chiquito. Ah. No, estoy hablando chiquito con... 20 y pico de grado. Epa. Con 6 grados. Sí, ponele. Una sensación térmica de 0 grados. Muy chiquitito. Muy chiquitito. O sea que de chiquito pasa pequeñito. Claro. Y casi insignificante. Claro. De pequeñito ya sos nena. Ya, desaparece. ¿No? Sí, tiene. Una vez me dijeron te voy a hacer nena. Y como yo no sabía qué quería decir. Clictomegania era, ¿no? Porque me acordé ahora que dijiste pasa a ser nena y me acordé de la clictomegania. ¡Caso de boludo! Me dijeron de... Hasta los 2 centímetros está bien. Me dijeron te voy a hacer nena y yo no sabía qué era. Sí. Tampoco dije ni pregunté. No, en esos casos. Me reí con la persona que claro. Me dijo. Después era, me iba a dar una patada no genital que iba a desaparecer. Claro. Eso. ¿No? Bueno, pero el chiquito, ¿para quién era? Porque dijiste algo. No, chico. Porque iba a dedicar un espacio a nuestro. Al que fue. Yo no sé, hay muchos que se pusieron contentos, ¿no? Yo escuché a Carrió. Que rebasaba de alegría, ¿no? Sí, demasiada alegría. Y me parece una falta de respeto. Sí. ¿Sí? Me parece una falta de respeto. Más allá de que yo interiormente no siento alegría, ¿no? Pero siento una sensación como que, bueno, a ver. Alivio. Algo está pasando. Alivio, no alegría. Claro. Alivio. Comprensión alivio, y no alegría. Claro, alivio más que nada. Alivio por nuestro país, por nuestras instituciones, por lo que tiene que ver con las cosas que se hicieron mal y qué sé yo. Está bueno que se investigue, está bueno que de una vez por todas pongamos algún punto sobre una I. O sea, que pone bien que se empiece a hacer justicia. Que se empiece a hacer algo. Claro. Sí, más allá después del día de mañana por ahí dicen, el pibe este es inocente. Bueno, a ver, pero por lo menos investigo. Yo la sentía Carrió muy, muy eufórica. Celebrando no sé qué, ¿no? Y es una tarada que es política y representa una de nuestras instituciones y que va a ser diputada por la ciudad de Buenos Aires y qué sé yo. Para mí no es una alegría que Vudú, que fue nuestro vicepresidente de la Nación, hoy esté como está, ¿sí? No es una alegría. No es una alegría porque nos hace mal como país. O sea, es un antecedente como país que nos hace mal. No debería pasar. Pasó porque se despertaron los jueces de golpe. Pasó porque algún juez que durmió alguna siesta por algún tiempo se despertó. O por ahí, lo que a mí me parece que a partir de una declaración que hizo la que fue nuestra presidenta de la Nación, dijeron, bueno, a ver, no tienen más banca, vamos a ver si podemos investigar ahora. Puede ser las dos cosas, ¿no? Los jueces dormidos por cuestiones no sé qué, o porque la señora Fernández de Kirchner dijo, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. A partir de ahí, al otro día, era inminente que debido terminara preso.
Y después fueron sucediendo algunos hechos que yo no los celebro. Yo digo, no tendría que haber pasado esto en mi país, ¿no? Porque es triste que un vicepresidente de un país esté preso. Es triste. Es triste porque en algo se falló. Algo se hizo mal. Alguien tomó el poder como más le convino y pasó lo que pasó. La consecuencia lógica y el pensamiento popular dice que la semana que viene, cuando la señora Fernández de Kirchner pise los pasillos de Comodoro Py, también corra la misma suerte. Y también es triste. Y también es triste. Porque no solamente forma parte de nuestra historia, sino que formó parte de un gobierno elegido democráticamente. Es lamentable. No me parece bien que ningún político se ponga alegre, porque los que hoy están fuera de Comodoro Py, dentro de 2 años los podemos ver también dentro de Comodoro Py, porque no son trigo limpio, ¿sí? Porque no son trigo limpio, ni los que estuvieron antes, ni los que estuvieron ahora. Yo me canso de leer y me canso de ver y me canso de escuchar lo que dicen de un lado y de otro, y lo que antes me daba bronca, hoy por ahí, bueno, está bien, a ver, tiraste 9 bolsos con guita, tenés que estar preso. Júzgalo, no hagas alarde de que lo estás juzgando, no hagas alarde de que va a pasar tal o cual cosa, porque también es malo, porque también se usa como ítem de alguna plataforma política. Las consecuencias, a ver, ganaron una elección, ganaron algún porcentaje más en la Cámara, ganaron algunas otras cositas más, y bueno, ahora van a ejercer el poder. Pero esto no es ejercer el poder. Esto es mostrar algo que por ahí no son. Porque mandar a investigar a un vicepresidente de la Nación lo tendría que haber hecho el gobierno que estaba de turno. La presidenta de la Nación tendría que haber mandado a investigar al vicepresidente. Se equivocó, porque de esa manera hubiera ganado, no con el 51%, hubiera ganado con el 60%. Porque habría juzgado a un par, y si lo encontraba culpable, se hubiera perpetuado en el poder. Es una mirada particular. Todos los demás detalles que dan vuelta es tan obvio, son tan básicos para hacer las cosas, que yo sinceramente, si tuviera alguna afinidad con Cambiemos, no los voto, porque los voy a querer ver por Comodoro Py, porque a mí me tienen que aclarar un montón de cosas que quedaron olvidadas por los mismos jueces que hoy procesan a exfuncionarios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, yo después voy a dar una opinión también personal mía con respecto a eso. Buduta está donde tiene que estar, Devido tiene que estar donde tiene que estar, Baez y todo lo demás. Ahora, la próxima en caer, y esto es un sentimiento popular, si se quiere, va a ser la señora Fernández. Sí, te escucho. No, nada, digo que los que están procesados, están juzgados, bien procesados están y bien juzgados están. Siempre te dije que la corrupción para mí tenía que ir presa, sea del partido que fuere. Siempre lo dije. Siempre dije que me gustó más la idea o la cuestión en cuanto a política, en cuanto a forma de ser, del partido que gobernó antes al que está hoy gobernando. Yo creo que están tapando con presos el saqueo que ya le hicieron al país. Cuando empiecen a investigar de la forma en que se llevaron toda la guita y se la están dando a los fondos buitres y a las empresas y a todo amiguismo que hay por ahí dando vuelta, es ahí donde
no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo en que los que tengan que ir presos, que vayan presos. De eso se trata la justicia. Es lo que yo dije. Exactamente. Entonces, lo que digo es que están tapando el desastre que están haciendo, porque ahora, ya te dijo, se siente con poder, y entonces dice, bueno, las reformas son estas. Te guste o no te guste, ahora es así. Y entonces, siempre estamos en el tira y afloje. Cuando agarra uno, hace lo que quiere. Cuando agarra otro, hace lo que quiere. Yo te dije el sábado pasado que nosotros como país, como sociedad, no vamos a crecer hasta que no nos hagamos cargo de lo que hacemos. Así que si bueno, no nos hacemos cargo. Esto es lo que digo. Están tapando con presos los desastres que hacen. Y está bien que vayan presos. No, está punto. Bien. No, a ver, yo lo acabo de decir. Yo quería dar mi versión también para que... Patricia Bullrich, Macri, De Jovne... Sí, sí. Todos estos van a ir a Comodoro Py. Los 3.500 millones de dólares. Olvídate que van a ir a Comodoro Py. Eran del padre de este, Sí. ¿Cuánto? ¿3.500? 3.500 7.000. Bueno, ponele después en que... Al hermano le saca un decreto para que el hermano blanquee, la que se choreó. Bueno, pero por ley está bien, porque si pero lo saco, es un, lo saco es un decreto, para todos. No, es un decreto y con muchas dudas. Eso solo quiero ver debatir en el Congreso. Bueno, sí, tiene mayoría. Bueno, pero no importa, pero quiero que lo debatan. Sí, sí. Y vas a escuchar de un lado y de otro campanas. ¿Cómo que... fue hace 12 años, hace 3 claro. años atrás? Bueno, qué sé yo. Así que bueno, nada, simplemente quería dar también mi humilde yo te forma doy, de verla. Yo te doy tarea para el sábado que viene y no te olvides de hacerlo porque yo el sábado que viene te lo voy a hacer acordar. Esta semana se supieron los resultados de los estudios secundarios de la autopsia que se practicó el 17 de octubre a Maldonado. Yo quiero que vos la leas y el sábado que viene lo debatimos. ¿Sí? Dale. Bueno, claro. No sé si salir de esto con algún comentario, con alguna efeméride. Estamos a 2 minutos de despedirnos, así que... Bueno, te lo hago rápido como el Corcor, que alcanzó 2 veces la velocidad del sonido. Y después no se nos funcionó más. Esto fue en 1970, ojo el piojo. Habían hecho 2, pues se lo metieron en el tioje, ¿no? Sí, sí. Era demasiado rápido, decían. Sí. Sí. Che, cumpleaños hoy Osvaldo Miranda, el actor que estaba en La Nena con Marinela Ross. Sí, además, para los que les gusta el bolero, murió María Marta Serralima y... ¡Epa! Y además, no sabía lo de la gorda. Y sí, además, murió, no sé si el miércoles. Y un día anterior había fallecido... Un gran actor también. Pablo Cedrón, también un actor. Sí. Pablo Cedrón hacía del sexólogo paraguayo. El sexólogo paraguayo, espectacular. Che, no sabía lo de Serralima, sabía lo de Cedrón, pero no lo de Serralima. Antes de ayer, creo, ¿no? Antes de ayer me parece que fue así. Quiere quedarse en el lugar donde falleció, Miami. Sí. Quiere ser cremada quedarse. Nunca le gustó el público argentino, hacia no. María Marta, a mí me gustaba, digamos... Ella amaba Miami. Sí, amaba otro público. Sí. Bueno, nada, che, cumple Horacio Elizondo y un gran actor, Estebanés. Ay. Sebastián. Sebastián Estebanés. Gran actor, Mi hija se llama Sebastián por él. Oh. Ay, la calentura que tiene por ese chabón. La calentura que... Pero cumple 4-7. Sécate acá. 4-7 cumple. ¿Y cuántos años pensás que tiene ella? No, pero que tiene... No, digo, pero para ponerle nombre al niño. Chicos, nos fuimos. Listo, ya está. ¿Quieren decir algo? Un beso grande a todos los que nos escuchan siempre, los que están dando el apoyo y bueno, haciendo que esto... salga bien todos los sábados, así que un beso grande a ellos y bueno, que la pasen lindo, tengan un lindo fin de semana. Gracias a todos los que están del otro lado, nos prestan la oreja hoy rapidito. Quiero simplemente que entiendan esto, la vida es muy breve, hagan todo lo que les guste hacer porque la noche se acerca, el otro día se acerca, el fin de año se acerca y no nos damos cuenta y el tiempo pasa. Por eso digo, buena vida y hasta chau. Ya no tengo tiempo para nada, más que saludar a todos los que nos escucharon, a los que nos transmiten buena onda, a muchos, muchos. La verdad que yo me crucé con gente que no sabía que me escuchaba y gracias por estar del otro lado. Anímense, un mensaje no cuesta tanto y por ahí a nosotros no nos hace bien, es un mimo. Tiene razón mi compañero, la vida es muy, 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 pero muy breve. Un pedido para los que me escuchan, para los que me quieren y para que... en algún momento me extrañen. Después de esta vida y cuando ya no esté, no me lleven flores. Recuérdenme bien. Hasta sábado que viene.
trust in your